Se crearon tres comisiones que van a funcionar durante la semana que viene. Una que tiene que ver con la cuestión salarial propiamente dicha, otra que tiene que ver con condiciones laborales, en particular con concursos que están previstos y el funcionamiento de los comités mixtos, y la tercera que hemos denominado como presencialidad, donde se incluyen temas que tienen que ver con las condiciones de la escuela, con el transporte y también con la vacunación, pregunta que adelantaba acá el colega de ustedes. ¿Cuándo habría una oferta salarial a los docentes? En ese marco también convinimos volver a juntarnos el viernes que viene a las 17 horas, donde ya esperamos tener, y como también adelantaba el colega, alguna referencia nacional que tenga que ver con lo salarial, que básicamente va a surgir de dos elementos que nosotros consideramos importantes. Uno es la paritaria nacional docente, que va a funcionar la semana que viene, y el otro es esta reunión que está planificando el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la cuestión del acuerdo sobre precios y salarios, que también viene siendo promovido por el Gabinete Económico Nacional con participación de trabajadores y empresarios. En ese marco, esperamos durante la semana que viene poder avanzar en estas tres comisiones y delinear las cuestiones para ver cómo llegamos el viernes, tanto con lo salarial como con lo no salarial.